vine del interior y me sentía mal. Las piernas me temblaban mucho, entonces me empecé a subir la fiebre y me empezaron a doler las partes del cuerpo, la espalda, los músculos me empezaron a doler. Entonces me fui a la guardia del hospital. En la guardia del hospital me atendió una doctora y me dijo que no, que me haga el lunes nomás lo coso, porque yo el tratamiento que me saqué para el lunes servía el papel. Y no me hicieron ahí, me tuvieron afuera, yo tenía fiebre. Me dejaron sentado y estuve esperando una hora a ver si se resignaban a atenderme. No me atendieron, entonces vine nomás como pude a mi casa. ¿Qué te dijeron que por qué no te atendieron ese día? No, porque no estaba la cosa funcionando. Tenía que ir como el papel decía ahí, pero ellos no vieron que el papel decía en una parte y sea urgente. Ellos me dejaron esperando ahí. No entiendo el porqué yo, porque yo no sé por qué me dejaron afuera esperando. ¿Volviste a tu casa con fiebre ese día? Sí, volví con fiebre. ¿Y después qué pasó? Después me volví ahí. Y ahí sí, un enfermero me atendió, me dijo, no, hijo, no puede estar así. Y me llevó para adentro y ahí me puso una dipirona. Y consultó con el doctor primero y me puso una dipirona. De ahí fuiste hoy, esta mañana, volviste a Sí, hacerte todo el ahí control. me pudieron sacar la sangre recién. Y ahora tengo que esperar hasta el miércoles a ver si tengo algo o no, o qué tengo en la sangre. Aparentemente, ¿qué te dijeron? No, que estoy bajo un síntoma de influenza, no me dijeron nada más. ¿Y ahora cómo te sentís? ¿Qué te duele? No, en la cabeza no me duele. Se me bajó la fiebre, no tengo más, otro dolor no tengo. ¿Nadie te dijo, Mauro, en el caso de que sigas con fiebre, qué tenías que hacer o cuáles son las precauciones que tenías que tomar? No, no, no. No, me dijeron que haga reposo nomás, que otra cosa que no. Nada más, esa es la única precaución que puede decir que me dieron. Hacer reposo nomás. ¿Por qué fuiste al interior, a Castelli? Nosotros no nos fuimos con un señor, con Javier Valiente. No, nosotros nos fuimos como ¿Hacer un trabajo? hacer un ¿Fueron a pasar el trabajo. día? Sí, fuimos a pasar el día y aparte hacer un trabajo. Y después volvimos. El mismo día volvimos. ¿Fueron más personas con vos que te enteraste que alguno de ellos se sienta de la misma manera o no? Sí, pero sí hay, creo que sí hay. Una chica, ¿no? Pero ella se atendió todo, ya es la más rápida. A mí porque me agarró después. ¿Tus resultados para cuándo van a El estar? miércoles. El miércoles. La siesta. Mientras tanto, seguí en tu casa sin un médico que siga paso a paso lo que te pasa y Sí. sin medicación. Sí. Así es. Tengo que seguir así.